Sucede en un pequeño país de Europa. El día de hoy hay una gran conmoción a causa de los preparativos para el baile donde se celebrarán los 20 años del príncipe de este país. ¡Atención! ¡Que no hay nadie! ¡Escúchenme! ¡Guardias! ¡Guardias, escúchenme! ¡Quiero que me digan a dónde está su capitán! Su majestad, el capitán se encuentra aún dormido. ¿Qué? ¿Y qué hay de mi gran chambelán? ¿Dónde están todos? Ellos duermen también. ¿Y el cocinero? Aún está en la cama. ¡Despiértenlos! Cuando incluso el rey de este país está ya en pie, no hay razón para que todos duerman. ¡Ya se les olvidó que hoy es el baile! ¡Despiértenlos! ¡Sí, señor! Cálmate, cariño. Acaba de despuntar el amanecer y ya estás gritando. ¿Qué hace nuestro hijo? Si no se ha despertado aún con los gritos que das, probablemente sigue durmiendo. ¡No! ¿Que no le importa lo que sucede aquí? ¡Levántalo de una vez y ordénale que se bañe! ¿Que se bañe? Pero él odia bañarse temprano. ¡Ay! ¿Dónde podría encontrarse una madre como esta? ¿Así que crees que tu hijo merece que lo consientas? Solo en estas ocasiones. A ti te encanta pedirle cosas que él detesta. El niño encuentra más divertido cazar zorras y osos en el bosque que asistir a un baile. Además, a él no le interesa, ni siquiera sabe bailar. No, pues ese muchacho definitivamente asistirá al baile de esta noche. ¿Pero cuál es tu interés en esto? Ya lo verás, he estado guardándote el secreto, pero para el baile de hoy, todas las doncellas del país estarán invitadas a venir, así que tendrás que decirle que se bañe muy bien. ¿Qué intentas hacer al invitarlas? ¿Qué tramas hacerle a tu hijo el día de hoy, Le estoy dando la oportunidad de buscarse una futura esposa porque hoy cumplirá 20 años. ¿Y qué importa que cumpla 20 años? ¿Qué? Pensar en una boda es ridículo, es demasiado para él. ¿Intentas desafiarme? ¡Claro! Estás tratando de que mi único hijo se case solo porque tú lo quieres. Te mueres por ver la cara de tus nietos y eso es lo único que te interesa. ¿Qué tiene de malo querer ver la cara de mis nietos? Tú eres la que te mueres por ver a tus nietos lo más pronto posible. Sé sincera, es cierto. ¿Qué te pasa esta mañana? ¡Detente, por favor! No, no quiero hacerlo. No permitiré que me hagas cambiar de opinión. Así que lo que hagas será inútil. Amor, es muy temprano para eso. Ah, pero si te gusta mucho. Admite que quieres ver a tus nietos pronto. ¿Cenicienta? ¿Cenicienta? ¿Dónde está Cenicienta? Yo creo que aún está dormida. La pobrecita estuvo cosiendo hasta muy tarde anoche. Tal vez esta niña sigue dormida. ¡Devuélveme mi hijo! ¡Es mío! ¡Mamá! ¡No quiere devolverme yo con tanto como él! ¡Es mío! ¡Nena, dejen de pelear! ¿Cenicienta? ¿Cenicienta? ¡Despierta, Cenicienta! ¡La señora de la casa está llamándote! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Devuélvemelo! ¡Qué pena! Me quedé dormida. ¡Hola! ¡Gracias por despertarme! ¡Hola! ¡Hola! No puede ser. Hoy es un día muy importante y me quedé dormida. No podías evitarlo. Estuviste cosiendo sus vestidos hasta muy tarde. Debes tener paciencia. Una vez que se vayan esas niñas al baile, descansarás. Tienes razón. Solo así podría hacerlo. ¡Claro que sí! ¡Así que te quedaste dormida! Muy buenos días, señora. ¡Vaya, qué forma de saludar! ¡Así debes hacerlo siempre! ¿Y qué esperas para prepararnos el desayuno, niña? En un momento estaré listo.
Vaya, vaya. Estas niñas son muy desordenadas. ¿Qué crees que vayan a hacer esas brujas en un baile como el de hoy? A lo mejor van a estar peleándose. Y los del palacio deben andar muy mal también. Si van a mandar invitación al baile, deberían mandarle una Cenicienta y no a esas dos locas. Sí, Cenicienta debería asistir también. Oiga, no deberían de decir esas cosas. Todos los de aquí han estado esperando ese baile por muchos años. Sí, pero todo el trabajo lo has hecho tú, Cenicienta. Incluso al hacer estos vestidos, has estado trabajando sin descanso desde hace 3 meses. Eso ya los terminé y fue un alivio. ¿Por qué no te pones uno de estos vestidos, Cenicienta? Imagina cómo te verías. ¡Qué buena idea! Toda la gente quedaría extasiada de solo verte. Y hasta el príncipe se volvería loco por ella. ¡Cállense, quieren! Ya he oído demasiado sobre ese baile. ¡Ay, tengan mucho cuidado con los vestidos! Sería terrible si llegaran a ensuciarlos. La señora podría regañarme. ¡Cenicienta! ¡Peina a mis hijas de inmediato! ¡Sí! ¡Vamos, apresúrate! ¡Voy! Parece que Cenicienta estaba enfadada por algo. Lo ha tolerado demasiado. ¿Qué? El no ir al baile. Pero no debería ser. A cualquier muchacha le gustaría ir al baile, pero ¿de dónde podría ella sacar un vestido y quién la llevaría hasta el castillo real? Ella sabe muy bien que haga lo que haga, no podrá ir. Es por eso que ella sola se engaña al decirse que no quiere ir a ese tonto baile. Pobre niña. ¡Mira, mamá! Se te ve muy bonito. Estoy segura de que todos los jóvenes querrán bailar contigo. ¡Ah! ¡Si no te ven la cara primero! Recuerda lo que has dicho, porque te lo tragarás cuando me veas bailar con el príncipe. ¡Qué bonito! Ni tú misma te crees eso, ¿verdad? Si el príncipe me ve aunque sea con un ojo, tú no tendrás ninguna oportunidad con él. ¡Mamá, la oye! ¡Deja de discutir, niña! Señora. ¿Qué te sucede, Cenicienta? ¿Yo? Lo siento, solo estaba soñando. Estás loca, Cenicienta. Debes tener zafado un tornillo para poder bailar dormida. ¿Lo hice? Tienen razón. Cuando las vi con los vestidos, mi mente voló muy lejos de aquí. Ah, y fue cuando empezaste a soñar que bailabas en el salón, ¿verdad? Y soñaste que el príncipe bailaba contigo usando esos trapos. Suena bonito, ¿verdad, Cenicienta? Encontrarte un príncipe excéntrico. Así es, yo también quiero ir al baile. ¿Qué? ¿Qué dijiste, niño? Que yo también quiero ir al baile. Por favor, llévenme con ustedes, señora. ¿Qué clase de petición es esa? En la invitación del castillo estaba escrito que todas las doncellas, no importando su condición, deberían ir al baile. ¿Y dónde está el vestido que debes usar? ¡Ya es suficiente de tonterías! ¿Estás creyendo que pasarás a través de las puertas del castillo conmigo vistiendo esos trapos? ¿Crees que soportaría una vergüenza como esa? No soy tu madre y bien que lo sabes. La muerte te separó de tus verdaderos padres dejándote sola. Y si te permito estar en mi casa es porque me diste lástima. Pero eso no te da derecho a pedirme nada. Por favor, perdóneme. Nunca debí mencionarlo. Eres una tonta al pensar que puedes acompañarnos al baile. De verdad lo lamento mucho, señora. Nunca volveré a pedir una cosa como esa. Bueno, eso me parece bien. Te diré esto una sola vez. Permanecerás en esta casa mientras estamos ausentes. Te arrepentirás si osas ir a palacio, porque no estoy segura de lo que te haría si te atreves a ir sin permiso. Aunque seas una sirvienta, no permitiré que pongas en vergüenza esta casa. Padre, aunque me hagas hacer eso, no tiene ningún caso. Entiéndelo. Yo ni siquiera tengo pensado casarme. ¡Ay, no! ¡Cállate y escúchame! Todas las doncellas del país estarán en este palacio el día de hoy. Están dando ganas de escaparme. ¿Qué? Por supuesto que es imposible que pienses hacer algo así, ¿verdad? ¿Y por qué no habría de pensarlo? Deberías ponerte en mi lugar. Vaya, ya veo. Estás diciendo que eres capaz de poner a tu pobre padre en vergüenza, ¿verdad? Ah, pero papá... ¡Guardia! Vas a vigilar a este bribón. No le quitarás la vista de encima. Ni siquiera parpadees. No.
¿Dónde está mi comandante? ¡Reúnan a todos los guardias! ¡Fortifiquen las almenas! ¡Ay, qué problema! Al fin se van. Más vale que logren divertirse, de otro modo volverán enfadadas. ¡Mírala, amor, mírala! Cenicienta está viendo partir el carruaje. Como lo pensé, Cenicienta no pudo lograr que la llevaran al baile. ¡Pobrecita! No puede ser. No es justo que una niña con un corazón tan gentil como el de ella esté triste. Debemos hacer algo. Solo hay una cosa que hacer y sería darle un bonito vestido para ese baile. Oh, otra vez el vestido. Lo necesita, porque si tan solo tuviera un vestido de gala, podría ir. Solo un momento. ¿Qué pasa? Sí, oh, tú fuiste el que habló, ¿no es verdad? Y preguntó, ¿entonces solo necesita un vestido? ¡Se los juro! Oigan, miren eso. ¿Qué es? ¡Es un vestido! ¡Ese árbol encantado ha realizado nuestros sueños! ¡Vaya, qué bonito es! ¡Se verá muy linda con él! ¡Cenicienta, Cenicienta! ¡Mira esto! ¡El árbol encantado te lo da como regalo! ¿Es mío? ¡No lo creo! ¿De verdad me regalan ese vestido? ¡Claro que sí! ¡Póntelo inmediatamente! ¡Rápido! ¡Pronto! ¡Gracias! ¡Eres el árbol más amable que hay! Es un secreto. Nadie debe saberlo. Te entiendo, porque no sería bueno que algo como esto llegara a saberse. Te lo devolveremos una vez que el baile haya terminado. Claro que sí, eso sería lo mejor. Por cierto, se me olvidaba. Sí, gracias. No solo eres bueno, sino también muy listo. ¡Ay, están muy pesados! ¡Muy bonito! Gracias, es un vestido muy hermoso y elegante. ¡Date unas vueltas, Cenicienta! Ahora sí podré ir al baile y bailar en el gran salón de palacio. ¡Bravo! Aquí están las zapatillas, Cenicienta. Gracias. Espero que me queden. ¡Es hora de que te vayas! Cuídate de la señora y debes volver antes de que sea muy tarde. Sí, ya lo sé. Debo volver antes de que anochezca. Espero que te diviertas mucho, Cenicienta. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando? Ya tenemos demasiado tiempo aquí y no podemos entrar. Debimos venir más temprano, mamá. Con tanta gente no llegaremos a tiempo para bailar. Y ni siquiera podremos acercarnos al príncipe. ¿Qué haremos, madre? No hay de qué preocuparse. No importa cuánta gente haya, solo un grupo selecto podrá entrar a los salones de palacio, así que cálmense. Ya lo verán, niñas. Escúcheme, príncipe, lo siento mucho, pero tengo un mensaje del rey. ¿Qué? ¡Déjeme! Lo siento. Ya entendí. Dígale que me disculpe, no me dormiré otra vez.
Es maravilloso. Pero para que yo pueda entrar necesito armarme de mucho valor y coraje. Creo que será mejor esperar un momento. Príncipe, esta es Madame Pompadour de la familia Marguerite y sus hijas presentando sus respetos. Ellas son mis lindas hijas, príncipe. Por favor, acepten nuestros saludos. ¡Yo primero! ¡Quítate de aquí! ¡Oh! ¡Con permiso! ¡Ah! ¡Mamá, mírala! ¡Ahora vas a ver cómo se muere! ¡Mamá, déjame! No me animo a entrar. Lo siento. La verdad, nunca imaginé que hubiera alguien tomando una siesta tan placentera en mitad de este jardín. Tienes razón. La única tonta que podría venir a baile de palacio y tomarse una siesta aquí sería alguien como yo. No, claro que no lo eres. La verdad, te envidio porque puedas tomar una siesta aquí. Yo realmente... odio esta clase de bailes. ¿De verdad? Claro, es la verdad. Esto no debe repetírselo a nadie, pero es que no sé bailar. ¡Vaya, no puedo creerlo! No te estoy mintiendo, es la verdad. No quiero ponerme en vergüenza. Es por eso que pierdo horas incontables en los bailes, en mi asiento, pretendiendo dormir. Es más, algunas veces me duermo de verdad. Parece que es difícil para ti. Por favor, compréndeme. Me aterroriza pensar que me pidan que baile con alguien mientras estoy adormilado. Haría una tontería, no podría explicarlo. Oye, ¿qué vas a hacer? Lo único que quiero saber es si lo que estás diciendo es verdad o estás mintiendo. ¡Anda, levántate! Es la verdad, no sé dar ni un paso. No te preocupes por eso. Si tú no sabes, entonces yo te enseñaré a hacerlo. Tú solo sigue a tu maestra. Lo intentaré, pero creo que voy a estar pisándote, maestra. Tranquilo, escucha la música y deja que tu cuerpo se mueva con ella. Sí, así es. Relaja más tu cuerpo. ¡Ya lo conseguiste! ¿Sabes una cosa? Pienso que eres una persona muy buena. ¿Por qué? No me desprecias por ser la clase de hombres que no saben cómo bailar. Tú ya estás bailando. ¿Así se hace? Sí. ¿Y crees que estoy bailando? Y eres muy bueno al hacerlo. Incluso el príncipe de este país no te igualaría. Yo creo que me va a gustar mucho bailar cuando aprenda a hacerlo, maestra. ¿Qué dices? ¿La persona con quien el príncipe está bailando es hija de algún noble? No lo sé. Averígualo. Tu cuello depende de eso. Sí. Eres todo un genio bailando. Ya no hay nada más que tenga que decirte. Sí, sí, hay algo más. ¿Qué quieres saber? Aún no te he preguntado cuál es tu nombre. Si no te molesta, me gustaría que me dijeras. ¿Para qué quieres saberlo? Lo grabaré dentro de mi corazón para siempre. Lo juro. No puedes hacer eso. Me apenaría. ¿Por qué? Simplemente, eso no puede ser. Ya me voy a casa. ¡Adiós! Espera, ¿qué? ¿Ya te vas a tu casa? ¡Sí, adiós! ¡No! Oh, pero si es Cenicienta. Oye, me disculparé si te he causado problemas. Por favor, espera. Me encantó conocerte y bailar contigo. ¡Gracias! Si quieres, te llevo de regreso a tu casa. Espera, por favor. Nunca olvidaré lo que pasó hoy. ¡Adiós! Oiga, no se vaya, por favor, y espere. Ay, si no me oculto. Ay, oiga, espere, no se vaya, por favor. Ay, oiga. Ay. ¡Arre! ¡Arre! Momento crucial que decidirá cuál de ustedes logrará la felicidad, así que resistan. ¡Rápido, rápido! ¡Traten de pasar a esos caballos!
¡Arre! ¡Arre! ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Estoy buscando a alguien. Es una jovencita que hace un momento llegó y entró aquí. ¿Sabe usted quién es ella? Bueno, las únicas jovencitas que viven en esta casa son solo dos. Dígame, ¿dónde están? Estas son, príncipe. ¿Cuál de mis hijas estaba usted buscando, Alteza Real? Ese hombre es el príncipe.